Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo. chismosón con noticias más importantes del cine geek internacional. ¿Qué tenemos pues ándale pues? Que todo parece indicar que han metido el congelador, por no decir que casi la cancelan la serie de Agatha House of Harness. Bueno, ya se llamaba ta, ya se llamaba ya se llamaba <laughs> ya se llamaba como Coven of Chaos, ¿no? Y pues ya estaban a punto de comenzar a filmar. Creo que ya estaban hasta filmando cuando de repente ¡pi! los bloquearon, señores. Así es. Entonces. Pues les voy a contar todo el chismorrongo de por qué está pasando esto. No, no, ya no es el único proyecto que está pasando por esta situación, al parecer. Pues ya saben que también eh, se repitió la historia con Echo. Bueno, les voy a contar todo el chisme. Tenemos también los primeros detalles de la nueva película Superman, la cual todo parece indicar que la va a hacer completamente James Gunn y ya tiene algunos prospectos de conceptos de actores y de ideas y de tocho morocho para este proyecto que no estoy seguro que, que ahorita los fans estén muy felices de esto, ¿no? Pero bueno, van a ver, ya ven, ya están viendo aquí a quien quieren, ¿no? Y tenemos para rematar un multi-informativo chismosón, con noticias más importantes, este, de todo, ¿no? De todo un poco. Tenemos de DC, tenemos lo de la película de, de Five Nights, tenemos lo que va a ser Henry Cavill, ahora que ya no va a ser Superman, y tenemos de Tocho un poco chismorrongo sabrosongo, así que tenemos mucho para comentar, así que vamos a darle y comencémosle. Pues con la información. Vámonos. Sí. Como sabrán, cuando la serie de Gata eh, ha pasado por un montón de cambios, madres, como ese ya será el tercer cambio, ¿no? Originalmente, como ustedes sabrán, se llamaba House of Harness. Esto cuando recién se anunció, ¿no? Pero reestructuran la historia y dicen, bueno, eh, eso de que se llame como que House, suena como que raro. Vamos a cambiarle el nombre y la llamaron después a Coven of Chaos, que Coven es va está más relacionado. Con el aspecto de las brujas, porque el coven es como el aquelarre, ¿no? Un grupo, eh, ya más, está un poco más profundizado en el concepto de, de, de las brujas, ¿no? Y bueno, pues hacía referencia a la trama, donde íbamos a ver, no una bruja más, sino varias. Que al parecer, están buscando, bueno, en esa historia, estaban buscando una nueva para, para sumar a su, a su coven. Y pues esta iba a ser Agatha, ¿quién? Es liberada por una de estas brujas que es muy poderosa. Pues como saben, Agatha había sido capturada en Westview, ¿no? Entonces van y la liberan. Y eso era la historia principal. Pero, ¿qué creen? Acaba de cambiar radicalmente todo, sí. La serie se comenzó a filmar hace tan solo una semana y todo iba bien. Hasta que recibieron un mensaje de los altos mandos, la típica llamada del miedo, ¿no? De la compañía, evidentemente Disney, ¿no? Confirmando que debían detenerse, pues el proyecto fue puesto en hold. Así ellos dicen, hold es como en pausa, como en... Sí, es pausa literal, ¿no? Sí, en, está congelado prácticamente. Antes decían es freezing, pero ya no, porque como la palabra freezing la utilizan mucho también para eh, los policías, <laughs> como freeze, ¿no? Congélate, ¿no? Quédate ahí. Entonces se utiliza más el término en, en lo que es la industria, se utiliza más el hold, aunque prácticamente es la misma cosa. ¿no? Y esto fue como muy sorpresivo porque ya estaban grabando, de hecho ya sabíamos que Aubrey Plaza y otras actrices ya estaban entrando a las filmaciones del show y de repente pasa esto, no era anunciado oficialmente, pero nos enteramos por bueno personas cercanas de la producción. Total, al parecer esto se debe a la nueva planeación que tendrá Marvel Studios para mejorar la calidad de sus proyectos. Y tal cual pasó con la serie de Echo, que como sabrán ya estaba filmada, incluso ya habían hecho hasta pruebas de edición y todo, y se fue a la chingada también. <laughs> se fue, ¿no? Ya, de plano no, ya dijeron no lo vamos a estrenar, ¿no? Entonces van a hacer lo mismo, eh, como pasó con Echo, que van a replantear todo el concepto de la serie. Esto mismo se repite en este caso, güey. Y es, es raro porque Disney antes no hacía esto. Bueno, Marvel no hacía esto, ¿no? Proyecto que salía, proyecto que realizaba, y ahí como chingados quedar acá. She-Hulk, <laughs> ¿no? Ejemplo, ejemplo She-Hulk, ejemplo Hawkeye, ejemplo, no, mucho ejemplo, mucho ejemplo. Pero bueno, el chiste es que dijeron, ya basta, están bien culebras todas las series que hemos hecho. Vamos a hacer algo diferente y ya no seguir con el mismo esquema que está medio Piterón, ¿no? pero bueno se dice que esta decisión bueno les va a hacer perder bastante dinero a Disney no pero no tanto como si se hubiera filmado la serie core completa no para tirarla a la basura como si sí sucedió con Echo no que ahí se grabó sí se imagínate se le pagó a todas las personas a, es que es, es, es un montón de, de dinero que ¿no? está todo el equipo de producción a todos los, los encargados trambolleros, todo todo comida todo 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 entonces imagínate este, todo el dinero que, que se fue a la basura. También se pierde aquí porque, bueno, tenían, evidentemente, ya pagado todo el espacio de los sets, de, de todo este tipo de, de... Se tiene que hacer con mucha anticipación, entonces esto ya estaba pagado. De todos modos, pierdes dinero, pero no van a perder tantísimo como, bueno, si iba a perder si eh, prácticamente no estrenabas lo que ya iban a filmar, ¿no? Pero bueno, es un desmadre. Esto creo que es, no lo había visto nunca, la verdad. En, en, en Disney o Marvel no solían dar paso sin guarache. O sea, a menos que... <laughs> para que no entiendan el dicho de paso sin guarache, es que solamente daban luz verde cuando ya estaba totalmente listo todo. Y esto de que de repente ya estén grabado algo o apenas están comenzando a grabar y se echen para atrás, es un poco raro. No es algo muy común. Tampoco dentro de la industria y menos con Marvel o Disney. Es algo sospechoso, pero probablemente es... Porque se dieron cuenta que estaban haciendo puras basuras. Eso es probable, ¿no? Otro motivo por el cual tomaron esta decisión es para agregar a la historia el personaje de Scarlet Witch. Como sabrán, este no iba a tener más que un simple cameo en esta serie. No iba a salir mucho. Iba a aparecer uno de los. No sé si los dos hijos, por lo menos o sucedía de uno. Y eh, iba a tener un pequeño cameo. Pero no presencia principal. Es decir, que iba a salir así. ¡Órale! Ah, luego, luego nos damos. Pero nada más, ¿no? Entonces, pues ahí les va. La idea de ellos es que. Esta serie tenga como coprotagonista a Scarlet Witch. Sí. No quieren que sea nada más un simple cameo. Quieren que sea una historia que continúe el desarrollo de, de, de la trama de este personaje. Entonces, no sé si es muy buena idea. Como que desconfiaron que el personaje de Agatha pudiera cargar con todo, ¿no? Me imagino. Entonces van a haber dicho, no, pues hay que poner a Scarlet Witch. Pero ya lo hicieron en Doctor Strange, hizo un desmadre. Entonces, no sé. Pero bueno, eso es lo que se sabe y esa es la decisión probable del porqué este retraso tan raro, ¿no? Sí, el problema que existe es que ahorita la actriz Elizabeth Olsen, que es Scarlett Witch, se va a tomar un descansazo, ¿no? Un, un año sabático, cabrón. Y no va a filmar nuevos proyectos hasta el 2024, Madre Santísima. Un año completo de vacation. Así que, pues hasta entonces, esta serie se va a producir, quedando fuera de todos los planes cercanos que existirían en el MCU. Es decir, que no, no va a llegar pronto. Este proyecto se decía que llegaría en 2023. Ahora ni de chiste. Por la reconstitución que están haciendo, todas las modificaciones y las ideas que tienen de querer incluir al personaje de Scarlet Witch. Se va a 2025 fácil. Bueno, 2024, ¿no? No, 2025, miento. <laughs> madre Santa se va bien a la, Pero a la chingada, cabrón, ¿no? Ahora se sabe que este show podría una vez más cambiar de nombre y pasar a estrenarse hasta el 2025, Madre Santísima. Por lo cual es obvio que se va a filmar en 2024. Así que los rumores eran ciertos. Ya había, se había escuchado que podrían retrasar este proyecto y más series o para mejorarlos, ¿no? Pero no había nada conciso, ¿no? solo eran rumores, pero ahora ya queda claro que sí es cierto, ¿no? No van a producir más series a lo loco como antes, no quiere decir que no las vayan a producir, sí las van a hacer, pero lo van a hacer con más cautela. Es decir, que ya no van a haber tantas tan pegadas como sí si sucedió antes, ¿no? Porque cuántas fueron, cabrón, en el año 2022, no sé cuántas, pero todas bodrios, cabrón, ¿no? ¿Cuáles fueron, cabrón? fue She-Hulk? ¿Fue este Moon Knight? ¿Fue puro Bodrio, cabrón? No me acuerdo cuáles fueron los demás. Ay, la de Miss Marvel, no, pura joya, cabrón. No. Es de plano. ¿no? Todas esas series han provocado esto, ¿no? Que se retrasen esos proyectos con tal de que sean de calidad y no nomás un. Una serie más del montón para rellenar la plataforma de streaming, ¿no? Que eso es lo que terminaron convirtiéndose, ¿no? Pero bueno, ahora solo falta ver qué pasará con los proyectos actuales. Eh, les recuerdo que están filmándose dos en este momento. Ironheart, que ya, que no sé si ya acabaron. Creo que ya acabaron, güey. No sé ¿sí, si es cierto, sí. Ya acabaron, pero ahí les va. Se filmó con este mismo estilo, el estilo piterón de Marvel Studios, ¿no? Entonces, están intentando cambiar esa idea, ese concepto. De las series jodidonas de Marvel Studios Y Iron Hard se grabó así, ya veremos Y el siguiente gran proyecto del MCU es Daredevil Born Again Todavía no se graba, pero tiene fecha de, de grabaciones en enero Si estamos viendo este desmadre de reconstitución Es probable que este proyecto también sufra cambios Y no se grabe en enero hasta ahorita no se ha dicho nada ni se ha filtrado Pero es muy probable que eso no vaya a ser así Por lo que estamos viendo con Agatha A menos de que nada más estén esparciendo O bueno, dividiendo o aplazando proyectos Que no sean tan relevantes Eso pudiera ser otro motivante, puede ser Y el Daredevil que siga adelante Porque es un proyecto que evidentemente es vendible ya veremos, pronto lo sabremos, ¿no? Pero en fin, esperemos hayan tomado el, la mejor decisión El al mejor <laughs> Hayan tomado la <al> mejor decisión <laughs> Con el fin de que este show resulte todo un éxito, ¿no? Pero es obvio que el regreso de Bob Iger el, el, Que era ex presidente y que de vuelta es presidente Sí está notándose, ¿no? Se rot, se, se nota, se rota, está roto acá Se nota que quiere mejorar la calidad de este universo Que se fue diluyendo Esa es la palabra y eh, es algo que estaba muy mal. Entonces ahora que lo quieran mejorar es algo bueno, no es algo malo, porque muchos lo pueden ver como algo malo, este caso del retraso. Pero yo digo que no del todo, porque si va a estar bueno y va a ser una serie chingona pues ahora sí que vale la pena que se retrase con tal de que sea un producto de calidad y no una cosa toda mediocre y chafa, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas al respecto? ¿Creen que está bien el retraso de, de esta serie? Por mí está bien mientras quede chingona, ¿no? Ahorita es como, ah, pues ya la queríamos ver y ya la estaba esperando y la chingada, ¿sí? Pero pues, si va a ser para que quede perrona, pues preferible, ¿no? que, que, que quede una cosa piterona como She-Hulk, ¿no? ¿Creen que debieron producirla como ya estaban planeando? Es que miren, ya habían hecho un chingo y, y ninguna funcionó. O sea, Moonlight no funcionó, Miss Marvel no funcionó, she no funcionó. Ya son un madral de series que se han hecho con ese estilo mediocre. Y eso no debería estar pasando. Deberían ser series increíbles eh, y no cosas todas jodidas. ¿no? Entonces, pues creo que esto es para bien. Y ya veremos si no arrastra a otros proyectos más, como les acabamos de mencionar. Que pudiera ser probable. El gran problema es con qué van a rellenar a la plataforma. Porque la estaban rellenando de esto a lo pendejo. ¿no? Un montón de series a lo chingones. Madrales. Que no eran buenas, pero había contenido. Lo cual hacía a la gente creer que todo estaba bien. <laughs> que todo estaba bien y que podías seguir, con, seguías, podías seguir pagando tu suscripción pero al ya no tener esto no sé si la gente vaya a sentir como que ya no hay un agregado tan fuerte como para seguir pagando la suscripción del de la, del servicio de streaming entonces ahí habría que ver si esto es beneficioso para el streaming de ellos o no ya veremos pero en fin pronto nos vamos a enterar usted dígame su opinión si usted esperaba este show yo lo esperaba por ver a y Plaza como bruja loca satánica iba a estar bien perro lamentablemente pues eh, va a tardar mucho más tiempo tristemente pero en fin Dígame su opinión al respecto de esto y le pasamos al siguiente chismorrongo. Como sabrán, hace tan solo unos días pues tuvimos la confirmación ya oficial de que el universo actual de DC se va a la chingada. <laughs> Literal, cabrón, se reinicia. Esto por decisión del nuevo jefazo, James Gunn y su primo Bert Gunn y su sobrino Chin Gunn, quedando claro que ya no quieren utilizar a ninguno de los actores previos que estableció Zack Snyder. Ya nos dejó muy en claro esto, les voy a decir la verdad, es lo que quería hacer Walter Jamada. Y nosotros odiábamos a Walter Jamada. Llega este cabrón y lo está haciendo. Y es así como de madres, no, ¿por qué? Eso es terrible. ¿Cómo quieres competir desde cero? Empecé como la de rebelde, ¿no? Desde cero, tío. Qué chingón tan chafaca. Pues ándale, pues que este güey cree que es la mejor decisión posible. Yo no siento que así sea en este punto. Pero a ver si le resulta. A mí se me hace un sacrificio muy grande, pero fin. Total, claro. El que causó más conflicto fue Superman. Pues se dijo que Henry Cavill ya no va a continuar interpretando al personaje, a pesar de que se pensaba que así sería. Por lo menos por los caminos que se habían mostrado recientemente. O sea que nos vieron la cara de pendejos, ¿no? Nos dieron de chivo los tamales, cabrón. Entonces eran mentiras. ¿No? James Gunn se defendió de esta situación mencionando que quiere un Superman joven. Claro, con eso se lo está limpiando, ¿no? Diciendo, no, pero es que yo voy a hacer las nuevas aventuras de Superman. ¿no? Las nuevas aventuras de Superman. Ese Superman está muy viejo. Ya no me sirve. ¿No? Entonces ahora lo voy a poner jovencito. Va a ser un chicuelo. Entonces, así como de. Ah, órale. Esa es tu idea. Sí, para que pueda conectar con las nuevas generaciones. Y así de. Ah, pues. Pues suerte. <laughs> good luck, ¿no? Así como el de... Como el, ¿Cómo se llama el de... Good luck? ¿Cómo se llama el de... En búsqueda de implacable, ¿no? Porque la verdad es como una locura que esto vaya a funcionar. Debo ser sincero. En fin. Así como lo oyen, pues al parecer Gunn quiere hacer algo parecido a lo que ya vimos hace varios años con Smallville. Somebody say! Así va a estar, ¿no? Somebody say. <laughs> va a estar así al rato. DC así va, a gritar. va a ser la rola Este de, de honor del, del DC, ¿no? Somebody say! Pues así van a gritar, cabrón, que alguien los salve porque pues, se los va a llevar el payaso, cabrón. Total. ¿Por qué es como Smallville? Porque es un joven Clark, antes de ser Superman incluso. Y que tiene múltiples aventuras locas conociendo un montón de personajes que después conocerá más profundamente en el futuro. Smallville. Literal, cabrón. Ya la vimos, señor Gunn. Sí, duró 10 años, señor Bert Gunn. 10 años en la ciudad Son base... Lo mejor de la rola, ¿no? Y bueno, era... ¿Cómo se llamaba el actor? Ah, ya no me acuerdo, pero era increíble, sí, le quedaba increíble siendo, siendo Clark Kent, no, sí, sí, tenía el rostro, tenía todo eh, perfecto para ser un un Clark Kent joven, pero fue joven por 10 años <laughs> en la serie, siendo sin ser Superman. Entonces aquí la idea es que empiece joven, pero que eventualmente sí sea un Superman, sí, en pocas palabras, es un reinicio forzado del personaje de Superman y un borrón y cuenta nueva para limpiar el nombre del personaje, el cual pues al parecer asumen que fue dañado con las malas decisiones que tomó Zack Snyder. Si, sí, yo he visto comentarios que la gente dice, "Ah, no mames, es que sí a quién se le ocurre haber matado a Superman en la segunda película." Y así de, pues bueno, era la idea de ese cabrón, pues si sí, no no, fui, no fue la mejor. Fue su pinche idea. A mí me pareció interesante que muriera para que reviviera de manera perrona. Pero se le salió de las manos, cabrón. <laughs> de ver, debo decir que de repente James, James Gunn no menos este, Zack, Zack Snyder de repente no tiene las mejores ideas a nivel eh, eh, gramatic, no, no, dramatical de drama. Sí, eh, sus tramas no son muy buenas. Me gusta mucho su elemento visual. Pero sí, en cuanto a historias, lo de Marta no era buena idea. Entonces, sí, sí cometió errores. Sí, sí, No, no, no voy a decir que no. Cabrón. Pero tampoco era como para que tiraras a Henry Cavill, cabrón, ¿no? Pero en fin, por ahora hay pocos detalles del proyecto, pero se dice que el mismo James Gunn está escribiendo el guión desde hace tiempo. ¿Os recuerdan que había puesto a él con un Clark Kent con las manitas así, escribiendo en la, en la máquina de escribir? Entonces, al parecer, él está haciendo el guión, lo cual está bien. Eh, también se aclaró que no se va a usar el villano que ya se habían filtrado antes, porque eso era de la versión que querían hacer con Henry Cavill, la cual ya no va a existir, que iban a usar a Brainiac, a la chingada, a la chingada Brainiac. Entonces ya no va a estar Brainiac, este proyecto es nuevo, nada que ver con los anteriores, no está relacionado en ningún tipo, de ningún sabor, de ningún nada, ni tampoco con el guión de Tanahashi Quotes, es decir, que el Superman negro aún lo quieren hacer. ¿Neta? No mames. Terrible, cara. Pero bueno, es un guión totalmente nuevo porque es un Clark joven, puberto, que decir, ¿qué es esto? Ah, son... Ah, me me levanté con algo, ¿qué es esto que tan duro? Los, los problemas de, de Clark, ¿no? Hijo, eso se llama un... Morning, <laughs> los problemas de Clark. No, no mames, cara. también se sabe que el mismo James Gunn se va a encargar de dirigir el proyecto. Recordaremos que se habían rumorado varios directores para este posible nuevo nueva Superman, pero como ya se descartó esa la chingada, James Gunn se va a encargar, ¿no? Y bueno, como él va a ser el director y como él va a ser todo, ya está buscando los actores correctos para protagonizar el proyecto. Y es muy, muy, pero muy probable que vayamos a ver a muchos de sus compas, güey. Sí, vamos a ver a, a todos los de los Guardianes, a su hermano, que se llama Jason Gunn. Jason Gunn, no me acuerdo cómo se llama el hermano, que también sale como, como en Guardianes y también interpreta Rocket. Segurísimo van a estar todos sus compas. Porque eh, si algo tiene Michael Rooker, ¿no? Michael Rooker. Si es Michael Rooker, creo que sí. Todos los compas, los compas de James Gunn como lo, antes era el cine mexicano de los Bichir, eran todos los Bichir, ahora son todos los compas de James Gunn, en sus películas de James Gunn, todos, cabrón. Dave Bautista, ya verán. No van a Dave Bautista va a ser Let's Luthor, cabrón. <laughs> Un Let's Luthor estúpido. Cuánto, cuánto, cabrón. Pero bueno, desde ya se mencionó que Gunn tiene algunos actores jóvenes considerados para ser Superman. Claro, esos también han sido recomendados por la misma compañía. Y bueno, James Gunn tomará la decisión. De entre ellos está, sí, señores, el que ustedes adoran y les encanta muchísimo, Tom Holland. Lo adoran por ser Spider-Man. Y Austin Butler, que usted sabrá que este jovencillo que yo creí que no tenía talento de nada porque viene de una familia multimillonaria y que salió en Carly, ¿se acuerdan? Y que ahora interpretó de maravilla a Elvis. Pues ahora, al parecer, lo están considerando también para Superman. Más adelante comento en qué otro proyecto lo están considerando, pero estos son los que ahorita se sabe. No son los únicos. De hecho, se, se mencionó o se rumora que están buscando actores que incluso puedan ser totalmente nuevos. No necesariamente tienen que ser rostros conocidos. Pero si quieren establecer al, a este héroe de una manera que sea más sencilla para el público, a lo mejor necesitan un rostro un poquito más reconocible. Claro, no, nada está escrito en piedra y nada está dicho al 100%. A mí no me gusta ningún eh, no me gusta ni de chiste para que sea Superman, ni a mentadas de madre, claro. Este güey, siento que como. Es que está mamado también. Y todavía está chavito. Este güey, Lasting Butler, todavía está morro, cabrón. No es tan grande. Entonces, todavía se puede poner mamey. Y puede quedar como Clark. Es rubio natural, pero si le pintan el cabello negro, sin duda queda como un Clark. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Todavía uh, hay varias opciones. El Timothy Chamalet también lo están considerando. Y es buen actor. Aunque se me hace muy, muy, muy flaquito, cabrón. ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Eh, pronto nos vamos a enterar de más actores postulados para ser este Superman. La idea es que el actor, ahí les va, ¿por qué quieren que sea tan morro, tan joven? Eh, para que, o oh, que por lo menos pueda pasar por chicuelo, porque tampoco creas que Tom Holland es como que un niñito ya. Ya está más verijoncillo. Pero la idea, ahí les va, esto sí tiene sentido, es que este actor pueda estar por un largo periodo interpretando a Superman por 20 mil millones de... Años. <laughs> como, un como un tiranosaurio, ¿no? No, 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 por 20 años al menos. Es una locura, cabrón. Imagínate si quieres a un actor que esté 20 años haciendo Superman, pues sí lo tienes que agarrar meco, cabrón. Porque si lo agarras muy berijón, como Henry Cavill, pues va a terminar con el cocón, ¿no? Henry Cavill tiene 40. Entonces iba a terminar de 60 en 20 años. Iba a ser de, ¡ay, qué no, mi cocol, coco, ¡Ay, la criptonita de cocón! Entonces, no, pues no mames, ¿no? Entonces, si pones a este morro, pues está morro y en veinte años tendrá cuando mucho cuarenta y tantos. Entonces, eso es un motivante del por qué estén buscando un actor joven, aunque me parece demasiado ambicioso, debo decirlo. Aún existe la posibilidad de que podamos ver dos líneas de tiempo, que eso es lo que yo le ruego al señor. <laughs> eso es lo que yo estoy pensando que puede pasar y no nos lo quieren decir. Sí. Que tengamos dos Superman distintos. Este joven, que es el del actual nuevo DCU, pero que existan versiones más maduras que eventualmente puedan, puedan juntarse con este cabrón. Es decir, que posiblemente. Y no nos lo quieran decir. Y están esperando. Pero quizás en un futuro, no muy lejano. Si utilicen a Henry Cavill como un Superman de, otro, de otra línea alternativa. Como está pasando ahora con Michael Keaton y este Batman. Entonces, esto no es oficial, debo decirlo. Pero yo creo que es muy probable. Es muy probable. No creo que vayan nomás a tirar a este actor que fue una maravilla y se fue a la chingada nada más por más. Yo creo que eventualmente Gon por eso puso a este actor joven para poder jugar con esto. ¿no? Así puedes jugar las dos cosas. Y bueno, ahorita necesito un borrón. Necesito que la gente deje de pensar en él como, un, como parte del Snyderverse. Pero en un futuro no muy lejano, a lo mejor lo voy a volver a usar. Ya que la gente está un poquito más madura, acá. Es posible. Yo creo que es parte de la jugada maestra de este cabrón. Porque James Gunn no es, si algo me deja claro, no es pendejo. Aunque actualmente es difícil de definirlo. <laughs> es difícil de llegar a una conclusión. Pero en fin, ¿qué opina al respecto? ¿Les agradan los candidatos para ser Superman? De la chingada, cabrón. Pero bueno. Si ese es el plan de que sea un, un periodo grandísimo de años, o si quieren que se mantenga como viéndose como muy jovencito por largo tiempo, pues sí es la decisión correcta. Y poder tener versiones distintas de Superman de otros universos. Porque al parecer ellos quieren hacer crisis en las tierras infinitas. Y eso indicaría que regresaría también a Superman Henry Cavill de alguna manera. ¿Creen que es una buena idea reiniciar el personaje? Pues ya lo hicieron. O sea, aunque sea bueno o no sea mala, a mí no me gusta la idea. Pero bueno, ellos tienen este concepto. James Gunn tiene este concepto de hacerlo para poder limpiar el nombre del personaje. Un borrón era necesario para que nuevas generaciones logren conectar con este Superman. Porque al parecer no es que muchos conecten con el Superman de Henry Cavill. Eso sí, si pones a Holland, les van a ayudar para mentadas de madre. ¿ca? No creo que sea buena idea. Por lo menos Holland no. Pero bueno. Si quieren poner otro actor y, 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 y cubre el rango que están buscando y se ve increíble, pues adelante, puede ser posible. Todo puede ser posible. Pero bueno, usted dígame su opinión sobre esto, que estuvo es muy interesante. Y le pasamos al siguiente chismorrongo. Sí, como saben, la sección de múltiple información llegó para quedarse. Y en esta ocasión tenemos un montón de detalles que vale la pena mencionar. Y aunque, bueno, no sean las grandes notas, la verdad, todas. Algunas de estas no las podíamos dejar pasar o de comentarlas. Porque. Pues tenemos que chismorrearlas como esta cosa. Es que la neta no entiendo a Sony, cabrón O sea, cada día me sorprende más y digo, madre santísima, ¿cómo diablos siguen a flote? porque compañías como Disney o compañías, otras compañías se van a la rechingada por tanto fracaso y Sony lleva años haciendo bodres asquerosos y sigue con planes de lo mismo, madres, ahí les va. En un movimiento nada sorpresivo de parte de Sony Pictures se confirmó que adaptarán otro villano nada popular y ni nada conocido de Spider-Man, sin Spider-Man. Sí, este es Heim No Hustler. El cual forma parte de una banda que hipnotiza. Imagínate la trama acá. Hipnotiza a sus fans. ¿Es malo Hipnotiza a sus fans cantando música de rock? Ay, ¡Hijo de la chinga. Neta Sony. Hasta <laughs> me fue la voz. Neta Sony, no mames, ¿no? Será protagonizada por y coproducida por Donald Glover. Se supone que Donald Glover iba a ser Prowler. No sé qué pasó. Al parecer ya no. Y dijo, pues sale chingada, ¿eh? yo ya no seré Prowler entonces Voy a ser este cabrón que toca música Y todo, y a pendeja a todos ¿Quién miércoles va a querer ver esto, cabrón? Sin Spider, porque de por sí sale Spider-Man Y es ridículo, es campi Es uno de los villanos más campi. Es como si me dijeras, vamos a hacer en la actualidad Una, una película de Batman, pero como la da Dan West, cabrón ¿Pero por qué chingados? Porque pues nos dará chingada gana Que sea ridículo No tendría sentido, la verdad Esto es lo que están haciendo es una súper pendejada. Gracias, Sony. Gracias. Al parecer Marvel aún sigue buscando el elenco correcto para sus Cuatro Fantásticos. Sí, señores, todavía tienen un desmadre, pero cabrón. Y ahora sonó el rumor de que Austin Butler, que acabamos de mencionar que también lo están considerando para hacer Superman, está siendo también considerado a la vez para ser Human Torch. También recordarán que había rumorado, se había rumorado que el actor lo querían para Flecha Verde. Sí, lo quieren para todo, como es güero, cabrón, y ahora es popular. Pues bueno. Entonces, vamos a ver, eh, no se sabe qué va a pasar, eh, no está firmado aún, porque muchos ya lo daban, como de ay, ah, ya es un hecho, él va a ser pinche un torch humana. No, ¿por qué? No puede firmar con nadie, no puede firmar todavía para ser Superman, no puede firmar para ser Human Torch, ¿por qué? Porque va a estar nominado para el Oscar por la película de Elvis para mejor actor. Y entonces, hasta que termine de esa premiación y tengamos la información de que este güey ganó o no. No va a aceptar contratos nuevos, porque si gana un Oscar, sus contratos pueden ser mejor pagados. Siempre se hace así. Entonces, hasta que se termine la, la fase de premiaciones y él gane o no, veremos con qué papel se queda y en cuál se acepta. Por ahora no se sabe, eso sí, le van a ofrecer un madral, como está pasando ahorita. ¿Por qué? Porque saben que si gana. Es un plus, es, un, es algo especial que ayuda a la película en la que él vaya a aparecer después. Aunque a veces se les arruina la carrera, pregúntale a Rami Malek, ¿no? Total, Hugh Jackman ya se hizo las pruebas del traje de Wolverine que usará en la próxima película de Deadpool 3. Sí, ya está todo listo. Aunque ahora con este desmadre de los cambios, no sé qué vaya a pasar con Deadpool 3. Pero en fin. Este tiene los colores amarillo y azul. Y es muy parecido al de los cómics. Demasiado. Al parecer hay tres variantes de este traje, uno color, eh, no sé si al final trae el color que es como, como rojo vino y amarillo más no tan brillante, y hay uno color gris y negro como el, el traje de Deadpool. ¿no? no se sabe si se van a usar todos en la película o si algunos de algún flashback o si algunos de algún otro tipo de cosa, pero el traje principal es amarillo y azul. Eso queda claro, con las líneas negras y todo esto. Muy, muy parecido al de los X-Men de los 90. Ahora sí que esto es lo que siempre habíamos querido los fans. Y por fin va a pasar. Dirán, pero se va a ver bien raro. Deadpool sí, tiene su mismo traje de esa índole. O sea, su traje es muy parecido al de los cómics. No cambia tanto. Y todos pedíamos a Gritos que una existencia de este Wolverine con ese estilo. Y va a pasar. De hecho, el encargado de los trajes es el que se ha hecho los mejores trajes recientes del MCU. Entonces creo que... Le va a dar un buen toque a esto. Que, que ha hecho muy buenos diseños basados en cómics y los ha pasado de manera correcta a una, a una versión live action. Entonces, ya no creo que lo vayan a mostrar pronto, pero dicen que el primer teaser lo muestra. Vamos a ver si es cierto. Total, al parecer, Henry Cavill solo estaba esperando. Sí, como que a la chingada, ya no soy super. A la chingada, todo, digo. No, estaba esperando para saber su futuro de DC para adentrarse en su próximo proyecto, lo cual es completamente entendible. Ahora que ya no Superman, él mismo con su propio dinero, señores, y sus robots va a protagonizar la serie de Warhammer 40.000, si es 40.000 o 400.000, no sé, para Amazon Studios. Pero él es coproductor, es decir que no le están pagando por hacer el personaje. Él es el coproductor del proyecto, por lo cual va a ganar más lana porque la va a producir él mismo y se la va a vender a Amazon. Es una producción a la vez de Vértigo Entertainment, que Vértigo Entertainment no crees que me gusta mucho, porque Vértigo trabajaba mucho tiempo con, trabajó con Sony, cabrón, pero en fin. Y bueno, ya se firma en 2023. Muchos decían, entonces dejó de ser Superman, eh, perdón, Superman, sí, ya dejó de ser Superman, ya lo sabemos, pendejo. <laughs> no, dejó de ser el, el, ay, ¿cómo se llama? El de Witcher. ¿Dejó de Witcher nomás a lo pendejo? No. Porque en Witcher, aunque ganaba un millón, que es poquito, le debo decirlo, por, de dólares por episodio, eh, le conviene más hacer este show donde puede ganar muchísimo más dinero, y es algo que él siempre ha querido hacer porque es muy fanático de esta franquicia. Entonces, pues decidió irse por este camino. ¿no? Está bien, es entendible, está chido, y bueno, pues él la va a coproducir. Y creo que también, no sé si está relacionado al nuevo juego, no estoy seguro, pero creo que sí. Total. El chiste es que le conviene más esto Que lo de que, que Witcher, por eso se fue a la chingada Dijo, no a la chingada Total, aunque ya lo habíamos comentado desde hace tiempo Ya es oficial que Amazon realizará la serie de God of War Recuerden que esto lo comentamos hace como dos años Y recientemente hace como medio año Pues es oficial, ahora sí señores, por fin se confirmó Después de tanto tiempo esta es una coproducción con Sony Pictures, madre santísima, Television y PlayStation Studios, que no creas que son los mejores del mundo. PlayStation Studios Y eh, es una filial de películas, que en sí es una derivación de Sony, cabrón. Entonces no creas que es lo mejor del mundo. No tiene tanta correlación conforme a PlayStation de los videojuegos, donde hay un control un poquito más este, optimizado. <laughs> Porque con Sony Pictures, sin su madre. No, son pésimos, cabrón. Pero en fin. Ya es oficial, gracias a Dios, otra noticia increíble. Es que sí se basa en el juego del 2018. Y les dijeron, quítense de pendejadas. No vamos a adaptar esas idioteces de historias alternativas. Se basa en el juego del 2018, pero ahí les va. Tiene un giro de tuerca, güey. Porque a la vez te va a contar en flashbacks las historias, poquitos elementos de las historias pasadas. Para dejar el camino abierto a. No nada más adaptarla a todo lo del 2018 tal cual, sino también tener episodios o tener un, la segunda temporada que se base en los juegos previos. Eso sí está cool, debo decirlo. Eso le va a dar un giro distinto para que la gente que mencionaba que iba a ser muy evidente todo igual al juego del 2018, pues el giro de tuerca es que se cuenta a la vez también la historia principal o la historia del, de los juegos previos. Entonces eso me hace chido. Qué bueno, a ver qué pasa. Total, ya tuvimos el primer vistazo de la nueva película de Scream. Sí, señores, la cual denominaron. Qué bueno, ¿no? Que no le pusieron Scream la chingada o algo así, ¿no? <laughs> Welcome to La chingada. <laughs> no, se llama Scream 6. Scream, qué bueno, qué bueno. Es que estos güeyes, los que están encargados de este proyecto, son una tolonga. Son un grupo de ñoños, pero súper ñoños, que nunca se les da la oportunidad de hacer nada. Y ahora les han dado la oportunidad y están haciendo cosas increíbles, cabrón. Se llaman Radio Silent, imagínate el nombre, ¿no? Referencias chingonas. Y bueno, la película se desarrolla en Nueva York como la película también de Jason en Manhattan, ¿se acuerdan? Y ya habíamos comentado esto hace muchísimo aquí en el canal. Pero ahí les va lo que es lo más interesante. Se sabe que, es que Nip Campbell no sale aquí. Pero ya se les voy a spoiler de una vez para que se emocionen. Ella aparece en la escena final de la película mencionando que regresa en la séptima parte. Es prácticamente un cameo. Ella vuelve a ser la protagonista de la película 7. En esta película se cierra el ciclo de los, de los nuevos que se agregaron en la película anterior, en la 5. Aquí se cierra ese ciclo. Y en la 7 es la versión final. La batalla final para acabar con todo Ghostface para siempre. Entonces, esto ya está planeado en secuencia desde un principio por los directores, porque no son uno, son tres. Entonces, me parece una gran idea y es un buen gancho de no, porque así abusarían demasiado de Cindy, de, de, del personaje de Cindy, ¿no? Era como de, ay, ay, otra, otra vez. Y aquí se toma un descanso, pero regresa con toda madre y con todo, como Sarah con en la siguiente. Entonces no me la pierdo, de todas maneras. Total es oficial que el cameo de Superman de Henry Cavill en The Flash fue eliminado. Se había dicho que también se había eliminado el de Wonder Woman, pero esto no es cierto. El de Wonder Woman sigue estando. ¿Por qué? Porque este tiene larga duración y no es un cameo. Por lo menos sale como 10 minutos. Y aparece en la primera parte de la película cuando ayuda a Batman y a Flash a detener a todos los ladrones estos que habían puesto las bombas en el hospital. Entonces ella los ayuda, ya los detiene, incluso hasta, hasta ayuda a destruir la pinche bomba, ¿no? Y sale hablando con ellos muy campante, muy feliz. Wonder Woman. Creo que es un, un, un momento bastante genial de la película. Y no lo iban a quitar, cabrón. Es una secuencia importante. Pero el cambio de Henry Cavill, pues no era tan relevante. Y si estaba aquí, era en consecuencia del supuesto éxito que iba a lograr en Black Adam. Pero como no pasó eso del éxito. <laughs> no sucedió, pues han decidido cortarlo porque ya es innecesario. Ahora lo entiendo. Si escuchan ru 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 ruidos raros es mi perrito que está haciendo ruidos raros. Total, los actores Matthew Lillard, que usted recordará que era Shaggy, ¿se acuerdan? Escueto, en el live action y Josh Hutcherson, que usted recordará que es Pita Ay, cómo me hartaba en Hunger Games. Peter, ¡Pita! Peter, ¡Pita! ya, ya, déjalo que se muera el pinche pito, ya que se muera ya. <laughs> la, la, ¿Cómo se llamaba? La carne green Peter. Ya, 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 dale pita, pues. <laughs> Era horrible. Hunger Games, qué asco. Pero bueno, este tipo, Josh Hutcherson y Matthew Lillard, ahora son los protagonistas de la película de Five Nights at Freddy's. Es el son, Ahí les va. No va a ser el papá y el hijo, son hermanos. El hermano mayor y el hermano menor. Y el hermano mayor se pierde. En, en, la, en el lugar de Five Nights at Freddy's. Y es prácticamente la, la primera, el primer juego. El hermano bailo busca y se va enterando que pues es, estos monstruos toman vida en la noche y se hacen desmadre. Y bueno, tiene que recuperar a su hermano. Entonces, el protagonista son coprotagónicos, los dos. El, el, ambos actores. no Entonces está bien. Ya se va a grabar. No me gusta tanto la directora que eligieron madres. Y la están haciendo con dos pesos. Madres, pero sí, va a salir para Halloween del 2023. Así que se va a poner bueno, por fin tendremos la película. Los animatrónicos están perros, eso sí debo decirlo. Están muy bien hechos, que es lo importante. Solo espero que no la surren, por favor. Eso es una franquicia que puede dar mucho, mucho dinero. Y. Um, espero que no las surren. De vuelta. Lo vuelvo a decir. Espero que no Pero bueno, por lo menos los animatrónicos se ven increíbles. Y ya están haciendo las figuras, por cierto. Total, era más que obvio que pasaría, que pasaría ¿no? Pero ya es oficial. Netflix canceló la serie de Blackbuster. Wow, no me lo imaginaba. A pesar de que tener un contrato de múltiples temporadas, es lo chistoso. Netflix había hecho un contrato. Para 5 o 7... <laughs> cinco o siete temporadas. ¿Qué estabas pensando, Netflix? El show se suponía sería un hit. Y resultó ser la peor serie del 2022. Galardonada, cabrón. Se merece el bodrio. El, 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 la estatuilla del, del mojón, cabrón. Porque es una suma porquería. Porquería. Así que una vez más, Blockbuster. Netflix se chinga Blockbuster. Una vez más. Lo manda a la chingada de vuelta. Netflix lo ha hecho ya dos veces. Lo hizo la primera vez y ahora lo vuelve a hacer con la serie. Pero es que ¿qué estaban pensando, cabrón? Los personajes carentes de desarrollo. No son ni. No eran ni divertidos ni bonitos. No era divertida la serie. Tenía potencial para haber sido un super hit. Pero no sé quién la escribió con el rancho, con el Hulu, cabrón. No entiendo. Qué gran error, cabrón. Qué pésimas decisiones. Pero bueno, así pasa. Una idea que era muy funcional la tiraron por el caño, por haber elegido personas que no eran las correctas para desarrollar esto. Triste, pero cierto, ¿no? Pero en fin, ¿usted qué opina al respecto? ¿Les emociona la película de Five Nights at Freddy's? Sí, por fin, ya, por fin, señores. Habían hecho varios demos, demos que se han descartado en el, con el tiempo, miles de guiones, no sé cuántos, cabrón. ¿no? Pero por fin parece que ya la van a hacer. Espero no la termina zurrando, ¿no? Creen que Netflix cancela todo muy rápido. Pues es que yo creo que es como decir, no, pues esto sí, ¿para qué sigue viva? Si no va a ser. <laughs> Así como la vaca, ¿no? Mira, se rompió una pierna, ¿para que la dejó viva? Ya hay que matarla. Así están. Como la vaca, ¿no? O el caballo. Entonces, pues literal así le están haciendo, cara. Ni modo. Así es Netflix y Netflix no se toca el corazón si algo no sirve a la chingada. Y si sirve, hagamos 20 mil. Pues así es la cosa. Pues así debe ser, ¿no? Aunque bueno, sí es mucho dinero tirado a la basura. Pero bueno, no, no es todo dinero, es dinero de ellos. Así que, pues de bonita cosa, ¿no? Pero bueno, pues aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión respecto de todo lo comentado aquí. Dígame qué opinas sobre que se va al congelador la serie de Agatha. Pues yo digo que está bien siempre y cuando sea para que mejore el producto. Si lo iban a hacer correteado, arrebatado, todo piterón, pues la verdad no tenía sentido. Tú se entiende. ¿Qué opinan sobre lo de las ideas que tienen para el nuevo Superman? 20 años del nuevo <laughs> No chingas, ¿no? 20 años del nuevo Superman. No mames, güey, para ver qué pasa. Y cuando los multichismes que estuvieron sobre, sobre sobrosones. Sabrosones, que mi Henry Cavill lleva a ser ahora Warhammer. Y bueno, lo de... Five Nights at Freddy's, que estuvo sabrosón. Dígame su opinión de todo, ya sabe aquí en los respectivos comentarios. Sabes si no has suscrito, pues hágate. y el Scarlet Witch brincos dirán: Se les van a aparecer de noche por debajo de la cama y les van a jalar las patas. Ja, mejor no, mejor suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen los avisos de los contenidos que subimos al canal. Hay videos todos los días de distintas cosas como este informativo, hay este reseñitas, hay especiales, hay tops, hay datos curiosos, de hecho, un poco. En la mañana, tarde o noche, para que tengas tu campanita bien activada. Si YouTube no te avisa, que a veces pasa. De todas maneras, metas al canal cuando pueda para que no se se pierda de nada de los videos nuevos. Muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este video. Te gustó, ayuda dándole tu like, compártelo con todos tus compas, con todos tus primos, con los vecinos, en todos tus grupos y en todas tus redes. Eso va a ayudar a que más gente conozca este contenido, estas noticias y se sumen a este canal. Sígueme de paso también en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Critics oficial, Criticsit. Van a contar noticias, trae regalitos, regalos de pasos para premiers y muchas cosas más. Así que síganme ustedes en todas todas las redes sociales. Me falta agradecerle a todos los que apoyan siempre este canal para que siga adelante y que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que ponen el los que ponen Paypal, o los que compran algún producto del canal, que también eso nos ayuda, como las cosas que vendemos en el tenis Virtual los domingos a las 11 de la noche, que hacemos el en vivo y tenemos riff y muchas cosas. O el Tails Crack, que también lo pueden pedir, a su correo a gmail.com Mándelo yo y pídelo ya. Y diles algo, Tails. ¡Feliz! Se quedó pensando. ¡Feliz Navidad! <laughs> ¡Ay, sí, ya va a ser Navidad, qué madre, qué desmadre! Pero sí. Y bueno, tenemos las payeritas navideñas. Ya ya estamos muy cerca de Navidad, pero todavía las puede pedir. Desde el Chico, el 2XL eh, cuestan 3,50, 19 euros. Así que pídalas ya, mande su correo a ventascritica.gmail.com Está la opción de los miembros del canal. Si se quiere apoyar el canal y aparecer aquí en todos los videos, te sale baratísimo, 19 pesos. Hay una opción de 49 pesos, hay una opción de 200, una opción de 4,99. Y hay dos nuevos niveles ya más caros que son para los más, más fans que quieren apoyar. Y quieren llevarse alguno de los regalos especiales. Todos siempre van a aparecer aquí. Tienen videos exclusivos y en emóticos especiales. Y en los en vivos, su nombre resalta en verde. Lo cual ayuda a que sea más fácil que yo los pueda leer. Y también saludarlos en los en vivos. Saben que los en vivos son de manera random. Y los domingos, ya lo dije, a las 11 de la noche, que es cuando hacemos el tango Virtual, vuelvo a hacer. Donde tenemos toda la venta de productos y cosas chingonas para que sume a la colección. Así que los ven cualquier en vivo. Si quiere ayudar al canal. De alguna manera usted no tiene un peso, usted no tiene nada. Bueno, no le cuesta nada ver los videos completos. Sus likes, sus compartidos son importantes, nunca los descargue de manera ilegal, que eso no ayuda a nadie. Eso nos perjudica. Este canal vive gracias a las vistas de los señores anunciantes, sí, los patrocinadores que le salen durante los anuncios, los anuncios <laughs> durante los videos, son los que nos ayudan a asistir. porque de ahí viene todo el billete, el presupuesto, el money de la lana, el y el, el baro la plata. Para poder seguir haciendo videos nuevos. Así que gracias por vernos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu computador, laptop. o si no, desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o tu consola de videojuegos. Cuando usted nos ve oficial, siempre nos ayuda que podamos seguir adelante. Así que muchas gracias. Y le agradecemos a Fernando Lazutemes y Gran. Gracias por ser el ultra tristinto de este mes. Muchas gracias por tu apoyo, ¿verdad? ¡Super cute, Tails! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, Fernando Laslow! ¡Laslow! ¡Te voy a dar el mejor regalo que nadie te dará en esta Navidad! ¿Qué le vas a dar? ¡Pues un besote! ¡Ah, qué, boni qué bonito! Y, y nada más. ¡Pero es un beso especial! ¡Ah, chinga! ¿Por dónde? ¡Porque se lo doy! ¡En el leño! ¡No! ¡Tails, no! Bueno, bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!